Mi nombre es Henry. Mi nombre es Jesús. Y somos dos peruanos que estamos viajando de Nueva York. ¿Hasta Miami? En tren. ¿En carro? Y lo que venga en el camino. A patas si necesario. El día uno comienza ahora. Acompáñenos. Yo te sigo, ¿ah? ¿Dónde se va? A Filadelfia. Son exactamente 11:16 de la mañana y estamos con Manuel Alberto Pérez Solar, buen más día, conocido señor. Como Jesús Alzamora. ¿Dónde estamos yendo? Dime un poquito, un cachito, dale un... A una ciudad donde Will Smith se hizo famoso. ¿En serio? Sí, ¿no? Ahí y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó, cambió de arriba abajo. La llegada es espectacular, pero nos apagaron la luz. Es muy cómodo. Amtrak es muy, muy cómodo. Si lo agarras con tiempo, sale $14 y es muy amplio y cómodo. Llegamos a Washington o a Filadelfia. Preciosa la estación, ¿ven, chicos? Una maravilla. Miren esos pilares, esas lámparas, esas cositas, bienvenidos. Pensaba que estábamos en Washington, pero estamos en Filadelfia. Miren esto acá. Sí, es para esperar. Muy bonito. Muy bonito. Ir en Uber, Lyft, para ir a Airbnb. Hay la opción de tren, pero no lo conocemos y nos quedamos tan poco tiempo que el Uber nos salió $9 para llegar hasta allá. Decidimos ir en Uber hasta el Airbnb y comenzar nuestra travesía buscando el Philly Steak. Buscando el Philly Steak. ¿Cuál es el Philly Steak? Está lloviendo mucho. Está lloviendo mucho, chicos. Está un poco jodido la situación. El partido lo hemos comenzado sin portero y sin delanteros. Dios mío, qué mala suerte. Nuestro Airbnb es de las cosas más lindas que he visto hace mucho tiempo. Parece, en verdad, el cuarto de Pataclao. Parece el cuarto de Pataclao, la verdad. Está lindo, está hermoso. Así que vamos a tratar de evitar la lluvia lo más posible, pero la lluvia no nos va a detener en nuestra misión de conocer Filadelfia en, ¿cuánto? ¿6 horas? Más o menos. Estamos cagados, entonces. No es justo, ¿eh? No es justo que nuestro único día en Filadelfia nos lleve así. Está yendo fuerte, ni siquiera está yendo suave. No hay absolutamente nadie en la calle, ¿eh? Se ha puesto peor el clima, creo. Vamos a entrar al tren. Ahí lo encontramos. No veo a nadie entrando. Y Jesús tiene miedo de todo. Está como vacío el tren, ¿no? No hay nadie atendiendo por acá, porque es la única entrada. Acá no hay entradas y acá es la única entrada, me parece. Entro nomás. Nuestra primera estación en Filadelfia, pues yo creo que no fue la mejor. Está bastante deteriorada, mal mantenida, dejada al olvido, nos parece. Como tenemos el clima en nuestra contra, el día de hoy vamos a comer. ¿De cuánto tiempo estamos acá ya? Sí, ya como 15 minutos, aún no tiene hambre. Gastado, ¿eh? Señor alcalde. Es todo por acá, si hubiera buen clima, ¿eh? Estamos más concentrados en no caer en charcos de agua y que no se vuele el paraguas. Ahí viene el otro.
Hemos llegado. Parece que esta zona está llena de comercio, de restaurantes. No fue placentera la caminata. Estoy todo mojado, gente. Tengo todas las zapatillas mojadas. Tengo las medias mojadas. Tengo la paciencia mojada. Hemos pedido dos. Uno en Ginos y al frente está la competencia. A ver. Qué rico. Oh, ¿pero no lo partió en dos? ¿Le digo que lo parta? No. Es mega famoso. ¿Por qué? No lo sé. Pero donde vayas en Estados Unidos puedes pedir un Philly cheesesteak y es muy parecido. Así que si quieren ir a ganador. A ver, pueden llegarles ahora. Se siente mucho el queso, ¿no? Sí. Fuerte. Rico. El pedazo de carne con láminas de carne, cebollita, queso. Es bastante simple. Es rico. Es fácil de que te guste. ¿Cuál es el indicador de un lugar vacío? Javi, no hay nadie comiendo acá. Todo bien con paz, pero... El otro sanguchito me pareció bien. La verdad que no soy tan fanático del queso, pero quería probarlo porque nos recomienda a todo el mundo. Y quiero que al frente de Gino, como les dije, está paz. Pero miren cómo está paz. Paz está completamente vacío. Y si miras a Gino, está lleno. Está explotado. ¿Cómo está Ginos? ¿Cómo lo ves de Ginos? Está lleno, ¿no? Ginos está explotado. Y Pats, King of the Steaks, Inventor Originator, es el food truck. Entonces, jodido competir así, pues, hermano. Claro, o sea, ¿qué pasa? Lo que tío dice es que tienes ahí el camioncito y tú comes acá al frente. Aparte, tú miras a Ginos y es una esquina que podría estar básicamente en Times Square y encaja perfectamente. Pats está... Yo creo que de entrada ya le ganó. De sabor no sé, porque no vamos a probarlo, porque el lugar que está vacío, ustedes saben que... Hi, Henry. Thank you. Sorry. A ver, te voy a poner a prueba, ¿ya? En Google Maps, ¿tú quién crees que tiene menos rating, menos calificación de los dos, de Pats y Ginos? Pats, pues papi, ¿para qué vamos a negarlo? A ver, los dos tienen la misma cantidad de comentarios casi, 13.000, y Pats tiene 4.2 y Ginos tiene 4 puntos. Así. Se lo lleva, Pats. Entonces, o sea, pasó un mal día. Pats está teniendo un mal fin de semana, un mal feriado. Pues. Un mal día. Porque está lloviendo, hace frío. Pero lleno tiene gente. Pero honestamente es bien raro en un restaurante, sobre todo uno que has visto en Google recomendado, llegar y en la puerta del restaurante hay un cartel que te diga: no atendemos, te atendemos al frente en el food truck. Claro, ¿no? Que la baja. O sea, este restaurante en verano debe ser bomba. Afuera, bonito, hermoso, ¿no? Con el clima. Pero ahorita se complica. En invierno deben complicarse. Pues si es así afuera todo el año, el negocio debe bajar bastante. O para llevar, ¿no? Continuamos. ¿Qué todo? ¿Por qué cerró la puerta, bro? Porque quería ir por otro lado, le dijo ir por otro lado y se arrancó mi causa. Ok. Hemos llegado al mercado Reading. Es un mercado histórico hermoso. Ahora sí. Miren lo lindo que es. Miren por acá. Lo hermoso que es, los diferentes colores que hay, tipo de comida. Tiene más de 100 años. Todo lo que ven. Pues ha habido refacciones, pero tiene más de 100 añitos por aquí. Y siempre ha servido como mercado público. Ahora pues está bastante más moderno. Y se lo juro, no es que me encante comer queso, pero me quiero sacar, no sé si el mal sabor, pero me quiero sacar el clavo comiendo un buen Philly cheesesteak, un buen cheesesteak aquí en Filadelfia. ¿Acá puede que haya? Yo creo que sí. Es muy turístico también, pero... No te dicen que no puede haber buena comida también. ¿Sabes? A ver, la última oportunidad. He pedido pues en este lugar que se llama Pataros, que tiene 74 años, al parecer. Tiene más, 77 ahora, 78 casi. Bueno, hay que actualizar la... Un cheesesteak, pero esta vez he pedido solamente de carne, Carl. Perdóname, pero es lo que hay. Y está más barato, me parece, que el otro. Henry dice. Qué rico el lado, por mi madre, vamos. No será Filadelfia, Nueva York, gringo, donde sea, pero está más rico que la zamputa.
A ver, clásico aluminio wrap, como le dicen. Se me hace, suena conocido este de acá. No sé si será una sucursal de algún lugar. El pan es exactamente el mismo, ¿no? Miren la cantidad de carne que tiene. No, este tiene. Y esta le diferencia que la otra eran láminas, ¿no? Acá es carne picadita. Sea lo que sea. Pero no tiene un sabor pepada que explota. Es fácil de comer, es agradable. Pero no es un sabor que digas, wow. Pero es rico, es delicia. Yo creo que, claro, el queso ayuda al sabor, ¿no? El queso cambia el sabor todo. Para la gente que come queso. Sí, pero pan con carne es muy interesante. Esta parte de acá, ¿eh? Miren lo lindo que es esto, miren lo lindo que está allá, modernidad, clásico. Esta plaza de acá es preciosa, puedes caminar y tomar fotos todo el día. Miren este edificio de acá, precioso. Esta parte de Filadelfia es preciosa. Claro, con buen clima todo se ve mucho más lindo, pero hay que disfrutar mientras se tenga energía y calentura en el cuerpo. Ahora yo creo que vamos a volver a casita, porque tengo que cambiarnos las zapatillas mojadas y las... ¡Burro de mierda! Bueno, es que según él es inteligente. Déjenlo, porque él trajo zapatillas cerradas y yo no. Bueno, es un poquito más inteligente que yo, pero... no tanto tampoco, ¿no? Pero vamos a... ¡Vamos a lo que vinimos! ¡Vamos a lo que vinimos! Pero bueno, esto teníamos que hacerlo. Hermoso. Y se logró. Me mojé todo, bro. Se logró. Fuera de que sean las escaleras de Rocky y todo lo que quieran, el lugar es precioso. Tienes una vista panorámica de casi todas las ciudades de aquí. O sea, entiendo por qué la película Rocky y este lugar se hizo famoso. Por lo bello que es y por lo popular que fue la película. A ver, gente, yo creo que Rocky debe estar orgulloso de tener acá su estatua, pero la estatua no se parece en nada a él, ¿eh? Miren la estatua. Pero no tanta gente tiene la estatua en una ciudad. Así que nos vemos el día de mañana. O en el día 2, Nueva York a Miami.